Bienvenido, está comenzando tu programa Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos, estamos listos para una lección más y junto a la palabra de Dios, pidiendo la dirección del Espíritu, nuestro corazón va a ser iluminado por aquel conocimiento y lindas promesas que tiene Dios para nuestra vida. Así que bienvenido allí donde tú estás, participando también de este programa, aún en la distancia. Aun cuando no podamos vernos de manera personal, tú estás allí del otro lado siendo movido por el Espíritu Santo para poder participar de este programa. Distancias enormes nos separan, fronteras nos separan, mas gracias a Dios y la tecnología que tenemos, que a través de la televisión, de la radio, a través de las redes sociales o de cualquier otro aplicativo, estás participando hoy de Biblia Fácil. Y estamos en una temática súper especial durante esta temporada, hablando sobre el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. Bienvenido una vez más. Y antes de poder comenzar nuestra jornada de hoy, nuestro estudio de hoy, yo tengo un regalo para ti. Y sabes que aquí en mis manos yo tengo una revista sobre el Espíritu Santo, 15 temas que estamos estudiando en esta temporada. Hoy puede estar en tus manos también para profundizar más estos temas y puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460 o a través de nuestro sitio web estudielabiblia.com. Hasta aquí ya hemos hablado varios aspectos acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? Y hoy vamos a hablar otro tema interesante. Y hablamos también del Pentecostés, del momento cuando el Espíritu Santo descendió aquí a la tierra. Y allí ya vimos cómo ese momento fue tan importante porque se cumplían dos cosas. Número uno, Cristo era glorificado en el cielo después de su sacrificio y Dios derramó la lluvia temprana, conforme a la promesa del libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Y a partir del Pentecostés, el Espíritu Santo actúa y actuará hasta el último momento de nuestra historia. Solo que antes de la venida de Jesús, la gracia se cerrará en el cielo. Y es allí donde el Espíritu Santo dejará de hacer su obra en el corazón de las personas para llamarlos al arrepentimiento. Una vez que Cristo salga del santuario, como conocemos el término en la Biblia, el fin del tiempo de gracia o el fin de la oportunidad de arrepentimiento y salvación, el Espíritu Santo no más actuará en el corazón humano. Cuando las siete plagas caigan sobre la tierra, no habrá más arrepentimiento, porque la gracia habrá sido cerrada. Más ahora el Espíritu Santo trabaja con mucha intensidad. Todos los días, noche y día, busca que el ser humano pueda aceptar a Jesús, porque su obra es exaltar el sacrificio de Cristo, llevar a la persona a aceptar el sacrificio de Cristo, porque de nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz cuando su sangre no es aplicada a nuestra vida. El sacrificio está realizado, mas para que tenga efectividad en mi vida, tenga efecto en mi vida, ese sacrificio tiene que ser aplicado a mi vida. ¿Quién aplica ese sacrificio? Jesucristo. ¿Y quién me lleva a reconocer ese sacrificio? El Espíritu Santo. Vamos a nuestro tema de hoy y como siempre antes pedimos la dirección de Dios. Gracias Señor te damos porque tu palabra encontramos verdades maravillosas para poder conocerte. Hoy queremos reflexionar en lo que tu palabra dice sobre la actuación de tu Espíritu Santo allá en la iglesia apostólica, allá en la iglesia cristiana cuando comenzó. Y gracias porque la promesa que ellos vivieron es la promesa que nosotros hoy podemos vivir. Y gracias porque tus promesas se cumplen de manera extraordinaria. Y hoy pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros para poder abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder comprender estas verdades maravillosas. Que tú estés aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es el Espíritu Santo en el ministerio apostólico. Haciendo un brevísimo repaso
ya del programa anterior, vimos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el profeta Joel habla acerca de una promesa que Dios hace a su pueblo, basado en una actividad, en la actividad agrícola que el pueblo de Israel tenía. Ellos sembraban más o menos en otoño, finales de septiembre, octubre comenzaba la siembra, y allí era derramada la primera lluvia, conocida como la lluvia temprana. Eso era el trabajo de todo israelita. La mayoría de ellos se dedicaba a la agricultura, otros al cuidado de ganado, de ovejas, otros obviamente a otras actividades, pero la mayoría esperaba la promesa de la lluvia. Sin lluvia no había siembra, sin siembra no había cosecha, sin cosecha no había nada. Todo estaba en crisis. Y Dios hace esa promesa desde mucho antes. Vamos a Deuteronomio, por ejemplo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Dios promete que Él enviaría la lluvia a su tiempo, porque Él es el Dios sustentador. Él le dice, yo voy a derramar la lluvia en su momento. Entonces habían dos lluvias principales al año. La lluvia temprana para hacer germinar la semilla y la lluvia tardía para madurar aquel grano que fue plantado, aquella semilla que fue plantada. Dice así, si obedecéis cuidadosamente los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que dice, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. No te voy a abandonar, así que yo sé cómo sustentarte. La lluvia era el elemento principal en la vida de los israelitas. Como hoy, ¿verdad? En el campo, aquellos que se dedican a la agricultura, saben que si hay sequía, hay crisis, no hay manera de poder sembrar. Aquellos que siembran la tierra y por lo que ellos producen, nosotros nos alimentamos, conocen muy bien este asunto. Mas Dios coloca esa imagen que ellos estaban tan acostumbrados para hacer una promesa relacionada a ello. Ahora, como ellos tanto esperaban la lluvia para sembrar y cosechar, Dios toma la imagen de la lluvia para una promesa relacionándola con su espíritu. Por eso cuando vamos a Joel, capítulo 2, versículo 23, se repite la promesa, pero ahora en otros términos. Joel, capítulo 2, versículo 23, la promesa dice así, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y aquí está tomando una vez más la figura de la vida israelita. Pero en el versículo 28, miren lo que dice. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El derramamiento del Espíritu Santo, o mejor, el hecho de que el Espíritu Santo descienda en su plenitud, como lo conocemos con el término el derramamiento del Espíritu Santo, la verdad, es el Espíritu Santo descendiendo en su plenitud a la tierra, es el cumplimiento de esta primera lluvia. Entonces, así como ellos esperaban tanto para que la semilla comience a brotar, comience a germinar y para que comience a producir la primera lluvia, Dios comparó aquí al Dios Espíritu Santo como la lluvia esperada para comenzar a germinar, ¿qué cosa? El Evangelio. Porque la comisión que Jesús les dio es ir y predicar a todo el mundo. Y la Biblia es considerada, ¿qué cosa? Una semilla. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Un sembrador salió para sembrar. Cuatro terrenos diferentes, pero una sola semilla. ¿Qué cosa es la semilla? La palabra. Entonces, la semilla tenía que caer y tenía que germinar. Pero para que germine esa semilla, ¿qué tenía que haber? Lluvia. Entonces el Espíritu Santo vino como lluvia para comenzar esa obra de la semilla divulgada en todo el mundo.
pero luego esperamos una segunda promesa que antes de que se cierre la gracia en el cielo, vendrá la lluvia tardía. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo se fue después que del Pentecostés? No. Lo que está tratándose la lluvia tardía es que en el tiempo del fin la manifestación del Espíritu será igual o mayor de gloriosa que en el Pentecostés. Y así como en el Pentecostés los discípulos predicaron a todo el mundo en una sola generación, en el segundo Pentecostés, que es la lluvia tardía, que vamos a ver en el próximo programa, la predicación del Evangelio terminará y llegará a todo el mundo. Entonces, hoy el Espíritu Santo está actuando, mas llegará un momento que veremos otra promesa en la Biblia, que la tierra será iluminada con la gloria de Dios. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando ocurra el segundo Pentecostés o la lluvia tardía. Ahora, vamos a ver cómo la lluvia temprana, o que fue allí manifestada en el Pentecostés, condujo la obra, la comisión, hizo producir la semilla y dirigió a la iglesia. Jesús prometió, Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Muy bien. El Espíritu es verdad. Jesús es la verdad. Y Él os conducirá a toda verdad. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? ¿Recuerdan ustedes que ya estudiamos aquí la obra del Espíritu? Convencer al ser humano de pecado. Esa es la primera obra. Entonces, cuando dice el Espíritu Santo descendió sobre este lugar, no significa que la gente estuvo gritando, estuvo saltando. Cuando dice descendió al lugar, quiere decir que convenció de pecado. Las personas que escucharon el mensaje fueron convencidas de pecado. Eso es cuando el Espíritu Santo está en el lugar. Quita la venda de nuestros ojos y nos hace ver nuestra realidad. ¿Pero qué hace para poder lograr eso? Nos guía a toda la verdad. No es la mitad de verdad. No es casi toda la verdad, es toda la verdad. Y en la Biblia encontramos tres conceptos sobre verdad. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 17. Cuando dice que los guiará a toda verdad, vamos a ver qué cosa es la verdad. Juan, capítulo 17, versículo 17. Miren lo que dice Juan 17, 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos conduce a la verdad? Por medio de la Biblia. No hay manera de decir aquí está el Espíritu Santo si no se abre la Biblia, si no se estudia la Biblia. Porque el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia. ¿Qué es la verdad? Juan 14:6, un par de páginas atrás. Juan 14:6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo conocemos a Cristo? A través de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. ¿A qué nos lleva? A una verdad mayor. ¿Cuál es esa verdad? Jesús. Jesús es la verdad. ¿Qué más es de la verdad? Vamos a Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 142. Miren lo que dice Salmos 119, 142. Dice así: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. O sea, ¿cómo sé que el Espíritu Santo viene a mi vida? ¿Me conduce a dónde? A su palabra, porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Y a través de la palabra, ¿a quién me muestra? A Jesucristo. Y cuando trae a Jesús a mi vida, el Espíritu Santo me coloca en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra y su ley. Entonces yo me torno un obediente natural. Y a mí me da mucha tristeza cuando hay personas que menosprecian la ley de Dios.
Ley no existe, ahora estamos libres, solamente la gracia. La gracia nunca estuvo en contra de la ley. ¿Cómo conoces la gracia? Por medio del Espíritu Santo. Pero el mismo que te conduce a la gracia salvadora, te conduce a la gracia transformadora. ¿Qué significa gracia transformadora? Que Dios te coloque en armonía con su voluntad y su ley coloque en tu corazón. Y cuando coloca su ley en tu corazón, ahora puedes decir, yo amo a Dios. Porque Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia y la ley de Dios no está en contra de la gracia de Dios. Y aquí hay dos palabras que debemos entender. La causa de la salvación es la gracia. No somos salvos por hacer, por guardar. No somos salvos por lo que hagamos. La causa es la gracia. Pero la consecuencia es la obediencia. Entonces, yo guardo los mandamientos no para salvarme, sino porque soy salvo por la gracia. Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Es la evidencia de que soy salvo por la gracia. Entonces, el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Y allí Lucas 24:49 es un texto que ya leímos. Jesús prometió, yo enviaré la promesa de mi Padre, quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿Qué cosa les quería dar? Poder. ¿Para qué? Ahora vamos a ver de qué se trata ese poder. Entonces, Hechos 1, 12 al 14, dice así. Que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes y juntos. Todos estaban unánimes y juntos. ¿Saben? Es posible estar juntos, pero no unidos. Por ejemplo, en una familia pueden varios estar juntos, viviendo juntos. Pero hay algunos que están divorciados dentro del mismo techo, ¿no? Separados dentro del mismo techo. Estar juntos es diferente a estar unidos. El Espíritu Santo, antes de que descienda, tuvo que haber unidad. ¿Qué significa esa unidad? Ellos tuvieron que abandonar aquel rencor, aquella rencilla, aquellas cosas que impedirían que el Espíritu Santo llegase, y tenían que vivir como una sola hermandad, como una sola familia. Fabiola. Sí, pastor. Como estamos viendo el tema, ¿no? La palabra de Dios es la verdad. Uh-huh. Y sí, es la verdad, pero ¿por qué entendemos de diferentes formas? Estamos hablando ahora del tema de la unidad, ¿no? Uh-huh. Pero como hijos de Dios, hay muchas formas uh-huh. de entender y no somos unidos, no creemos en un solo Dios. Uh-huh. Pero acá está toda la verdad. Sí, exactamente. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Porque el ser humano no quiere profundizar su conocimiento en la verdad. ¿Y cuál es el ataque mayor que Satanás ha logrado en este tiempo? Con un pensamiento posmoderno, acomodar la Biblia a mi gusto, a mi preferencia. Yo creo que es así, yo quiero que sea así. Entonces, ¿qué cosa? Yo ya no me dejo guiar por el Espíritu. Yo me dejo llevar por tres cosas. Número uno, es la tradición. Tú vas a encontrar tanta gente diciendo, ¿por qué estás en esa religión? Es la religión de la familia. Es la religión del abuelo. O sea, yo sigo nada más lo que mis antepasados siguen. Número dos, es lo que el pastor dice. O sea, no van a la Biblia. Va, el pastor dice una cosa, así lo creen, pero no hay un conocimiento. Y número tres, que es lo más peligroso, ¿no? Yo leo la Biblia, pero yo prefiero seguir mi capricho, mi tradición o mi iglesia. Entonces, el Espíritu Santo no te puede conducir a menos que tú no le permitas. Aquí nosotros ya hablamos, por eso que el Espíritu Santo no podemos llamarlo de poder, sino de persona divina, porque tenemos que someternos. Y someternos a la voluntad del Espíritu es, yo voy a dejar mis prejuicios, mis tradiciones, lo que me diga mi familia, yo voy a ver qué dice la Biblia. Entonces Satanás ha desviado a la gente los ojos de la Biblia y la ha colocado en una iglesia, en un pastor, en la tradición familiar. Y es más, algunos manipulan la Biblia, agarran un texto separado de su contexto y dice, aquí está. Y no leen que un versículo después está complementando el texto anterior. Falta de profundidad y falta de sometimiento. Me parece que en una lección vimos que esas dos cosas hoy se necesitan en el estudio de la Biblia. Profundidad, cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, escudriñar es escarbar. El tesoro no está en la superficie, el tesoro está en lo profundo. Escarba, investiga,
Y pero para eso tienes que someter tu voluntad a la del Espíritu. Entonces hoy vemos tantas religiones con una sola Biblia. Es que Satanás, mira cómo es. Primero, no quiere que tú te encuentres con la verdad. Pero cuando tú quieres encontrarte con la verdad, él coloca muchas opciones con la palabra verdad que no son verdad. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos en el estudio de la Biblia. A mí me gusta cuando una persona no me dice, yo creo en esto. No me dice porque el pastor dice, porque la iglesia dice, sino porque la Biblia dice. Porque nuestro fundamento no está en la palabra de un hombre. Tiene que estar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos conduce al conocimiento de la verdad, que es la Biblia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, todos estaban unánimes, volviendo al tema del Pentecostés, juntos para recibir el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 15 dice que los que vieron ir a Jesús al cielo eran más de 500 personas. Pero ustedes saben cuántas personas estaban en el Pentecostés. Solamente 120. Fíjense, la promesa fue para 500, pero ¿cuántas recibieron? 120, porque no estaban solo los apóstoles, estaban otras personas. Abran su Biblia en Hechos, miren. En Hechos capítulo 2, ahí encontramos que esta promesa es derramada sobre todos, ¿no? O sea, no solamente sobre los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 12. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando dice camino de un sábado, no está hablando de un día de camino. Antiguamente había una ley entre los judíos que en el sábado se puede caminar solamente un kilómetro. Entonces aquí está diciendo es el camino de un kilómetro más o menos. Entonces llegaron y subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón. Todos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con la María, madre de Jesús, y con los hermanos. En aquellos días se levantó Pedro en medio de ellos. ¿Y cuánto dice que era el número de los que estaban reunidos? 120. ¿Cuántos lo vieron partir? Más de 500. ¿Cuántos estaban esperando? 120. Qué curioso, ¿verdad? La promesa para todos, pero no todos anhelan recibir. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuáles todos? Los 120. Si nosotros colocamos un dato estadístico ahí, quiere decir que uno de cada cuatro recibieron el Espíritu. O sea, cuatro no les interesó. De 4, 1, para que vean que aunque la promesa es dada para todos, no todos lo anhelan. ¿Por qué los 500 no fueron allá a esperar el Espíritu? No, solo fueron 120. Lo mismo sucede hoy, ¿no? La promesa del Espíritu está dispuesta para todos, pero no todos lo esperan, no todos lo buscan. Todos perseveraban unánimes en oración. El Espíritu Santo vino durante una reunión de oración. ¿Entienden? O sea, oración. Donde hay oración y donde hay estudio de la palabra, el Espíritu Santo está. No donde hay otro tipo de manifestaciones. Hechos capítulo 2, versículo 2 y 3. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento. ¿Recuerdan ustedes la figura del viento que ya estudiamos aquí? ¿Cómo se relaciona con el Espíritu Santo? ¿Y qué más? Que soplaba sobre ellos, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que era fuego, era como. Cada vez que encontré la palabra como es algo que no se puede explicar. Les dije que el lenguaje humano a veces es difícil encontrar palabras para explicar ciertas manifestaciones divinas. Como, parecido, no es, pero es parecido. Pero aquí usa dos símbolos. ¿Qué símbolo? Viento y fuego. ¿Recuerdan por qué el Espíritu Santo se representaba por el viento? Sin aire no se puede vivir. El viento limpia, separa la paja del trigo. ¿Recuerdan? ¿Y por qué el fuego? El fuego quema. ¿Qué cosa destruye el fuego? Todo el pecado que hay en la vida. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo descendió en dos figuras? A veces solamente nos concentramos en el fuego y nos olvidamos del viento. El viento entra de manera silenciosa adentro y su estruendo. Y aquí utiliza dos figuras, una auditiva y la otra visual. Auditiva para todos los que estaban adentro
y visual para todos los que veían de afuera. ¿Y por qué descendió así el Espíritu Santo en el Pentecostés? Porque era el inicio de su trabajo en la tierra en toda su plenitud. Pero desde que comenzó en el Pentecostés, ya no necesita hacer las mismas manifestaciones siempre. Para el comienzo fue necesario. ¿Por qué? Para que quede como una evidencia auditiva y visual que realmente descendió. Pero a partir de allí trabaja de manera silenciosa en el corazón. Pero nuevamente se volverá a manifestar con gloria y poder en la lluvia tardía, en el tiempo final, antes del cierre de la gracia. En el Pentecostés entonces entendemos que descendió la lluvia temprana. Y miren esto. Así como el pesebre de Belén fue la cuna de Cristo, el aposento alto de Jerusalén fue la cuna del Espíritu Santo. Allí en Belén fue la cuna de Cristo para nacer. En el aposento alto en Jerusalén fue la cuna donde el Espíritu Santo descendió. Dos lugares especiales. Muy bien. La venida del Espíritu, al hacer efectiva la provisión de la cruz, constituyó el amanecer del día más brillante después de la caída. ¡Qué precioso!, ¿no? Después de la caída del ser humano, que fue el día más oscuro, el día más brillante, ¿cuándo fue? El día que descendió el Espíritu Santo, que será sobrepasado en gloria solamente por el día de la coronación cuando Jesús vuelva. O sea, el próximo día más brillante de la historia será la venida de Jesús. Más ahora la pregunta es, ¿qué hizo el Espíritu Santo en la iglesia apostólica? ¿Cómo es que se manifestó en ellos? Entonces eso vamos a estudiar después de esta brevísima pausa. No cambies el canal, estamos de regreso. ¿Cuándo trabaja el Espíritu Santo? Cuando realmente te mueve al arrepentimiento. Y estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Hoy estamos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo cambió la historia de la iglesia primitiva. La promesa que Jesús les prometió se cumplió en el Pentecostés y a partir de allí el Espíritu Santo conduce al pueblo de Dios. Y vamos a ver algunas manifestaciones gloriosas y la manera como conduce el Espíritu Santo. La promesa de Hechos 1:8, lo último que Jesús dijo antes de ir al cielo, ¿qué cosa fue? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Una vez más vamos a volver a una palabrita especial que Jesús utilizó en el libro de Lucas, como lo narra Lucas y como lo narra Hechos. De paso, Hechos también fue escrito por Lucas. El mismo autor del Evangelio de Lucas es el que escribe Hechos. Ahora fíjense, poder, esa palabra. Poder. Ustedes van a ser investidos de poder, dicen Lucas, y en Hechos dice, ustedes van a ser revestidos de poder, llenos de poder. La palabra poder es la palabra dynamis en el griego, y de allí viene la palabra dinamita, ¿no? De dynamis, de poder, por el efecto que tiene. Ahora, ¿por qué esa palabra para la llegada del Espíritu Santo? No quiere decir que el Espíritu Santo es... A ver, el Espíritu Santo dinamiza, ¿correcto?, al ser humano. Pero es como dinamita porque rompe todas las murallas, rompe todas las barreras. Las primeras barreras que tenía que romper era la barrera que había entre los discípulos. Ustedes se van a dar cuenta que no existe cosa más complicada en la vida que las relaciones humanas. Tú puedes lidiar con una máquina, con un objeto, tú lo programas y hace todo a tu gusto. Pero qué difícil es tener que trabajar con un equipo, es tener que lidiar con personas. Siempre van a existir roces, comenzando desde el hogar, en el trabajo, en donde sea. Siempre van a existir. Siempre van a existir barreras. Y una de las cosas que impide que el Espíritu Santo pueda trabajar
son las barreras humanas que tenemos entre nosotros. Donde no existe una unidad, para que exista unidad, tiene que desaparecer el egoísmo, el yo soy mejor que tú, el yo soy superior que tú, el yo puedo ser más, el tú eres menos que yo. Cuando desaparecen esas barreras, el Espíritu trabaja. Entonces, el Espíritu Santo sería un poder que rompe las barreras. Número dos, rompería las barreras que estaban limitando la expansión del Evangelio. Por eso es que Él desciende con poder. En el libro de Zacarías 4:6, Dios le dice al profeta, no es con espada, no es con fuerza, sino es con mi Espíritu. Ese poder Jesús prometió. Ahora, ellos recibirían poder espiritual, poder en su voluntad, poder intelectual y poder para servir. El poder que Jesús prometió a través del Espíritu Santo sería un poder espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendería para santificar la vida de ellos. ¿Y quién es un santo? Ahí viene otro término medio difícil de poder comprender, porque todos hemos crecido pensando que santo es aquel que no peca. Y santidad no tiene que ver con impecabilidad. Pablo, cuando saluda a Roma, le dice un saludo para la iglesia de todos los santos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién es un santo? Un santo es aquel que abandona el pecado, no significa que deja de ser pecador, pero que permite que el Espíritu Santo limpie su vida y comience un relacionamiento íntimo con Dios. O sea, si ustedes hoy dicen, yo comienzo un relacionamiento con Dios, ustedes son santos. Oh, pero es una palabra tan alta para nosotros pecadores, ¿verdad? Es que santidad no tiene que ver con impecabilidad. Tiene que ver con limpieza constante. ¿Y quién es el que limpia constantemente? El Espíritu Santo. Si todos los días pides que el Espíritu Santo te limpie, te purifique, te guíe, te ilumine, tú eres un santo. Ah, pero yo soy pecador, porque ahí nuevamente caigo y todo. Pero el Espíritu te limpia. ¿Entiendes? Una vida conducida por el Espíritu. Entonces, ellos necesitaban vivir una vida santificada. Ellos necesitaban un nuevo afecto. ¿Por qué? Porque no sabían que las persecuciones iban a llegar. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión diferente de la vida. Poder intelectual. Ya les conté aquí, en un programa anterior, que ninguno de los discípulos estaba capacitado y todos venían sin haber entrado a una escuela. Todos eran menospreciados. El único brillante era Judas, que lamentablemente se perdió. Todos los demás, ignorantes. Ellos necesitaban poder intelectual. Imagínense que cuando Pedro habló, con un sermón que ustedes ven en Hechos 2, 3,000 personas se arrepintieron. La pregunta es, ¿fue por el sermón de Pedro o fue por el poder del Espíritu? Fue por el poder del Espíritu. ¿Quién era Pedro? Nuestras palabras y nuestros argumentos humanos pueden ser los mejores y no convencer a ninguno. O puede ser tan simple y convencer a 3,000. La diferencia no está en lo que el ser humano, en la capacidad humana, está en el poder del Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y poder para servir. Un poder sobrenatural no se trata de una fuerza intelectual como la es manifestada en discursos de poderosa elocuencia. Habían mejores oradores que Pedro, pero Dios usó un Pedro rudo para que 3,000 se arrepintieran en un día. Mediante la elocuencia y fuerza de persuasión, alguien puede conmover a quienes lo escuchan, pero ese no es el poder. Cuando digo conmover, uno puede armar una historia linda, puede contar una historia y puede hacer llorar. Eso es conmover. Pero ¿qué cosa es el poder? El dinamismo del Espíritu se puede agregar a los dones de conocimiento y elocuencia, como los de Pablo, pero también se puede conceder a los no instruidos como Pedro y Juan. O sea, Dios puede usarte con tu intelectualidad. Tú puedes ser doctor, tú puedes tener títulos, tú puedes haber estudiado y Dios te usa. O así como Pablo. Pablo era un erudito y Dios lo usó. Pero también puede usar a un simple Pedro. Entonces, no depende de la capacidad que tengas, depende del poder que tengas.
Ahora, lo que yo les estaba diciendo, un discurso puede conmover. Yo escucho, por ejemplo, hay algunos oradores motivacionales que te colocan una historia y te hacen llorar. Es poder del Espíritu Santo, no es argumento humano. Es como cuando tú lloras cuando ves una película, pero es netamente emocional. ¿Cuándo trabaja el Espíritu Santo? Cuando realmente te mueve al arrepentimiento. Ese es el trabajo del Espíritu. Porque si no, es netamente emocional. Y para generar emociones, hay una ciencia ahora que dice, por ejemplo, todos aquellos que hacen guiones de películas, todos ellos estudian el comportamiento humano para manejar emociones humanas. Entonces yo digo, el culto estuvo lleno del Espíritu porque todos lloraron. Espera un momento. Llorar, una película me puede hacer llorar. Ah, pero si dice, el culto estuvo lleno del Espíritu porque todos salieron diciendo, yo necesito más de Dios. Yo soy miserable y pecador, voy a abandonar el pecado. Yo no quiero continuar así. Convencidos del pecado. Eso es la obra del Espíritu. No es emocional. Se tiene que ver con un cambio interno de vida. Por eso después vamos a hablar de los cultos emocionales, ¿no? Que hoy son allí y dicen, esta es la manifestación del Espíritu. No, no. Y muchos de ellos son shows armados. Eso no tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo racional. ¿Puedes llorar? Sí puedes. Pero es racional. Porque hay un momento en que tú dices, yo voy a cambiar. Ese es el trabajo del Espíritu. No es emocional, simplemente. El actor diestro y el orador puede conmover a sus auditorios, produciendo efectos emocionales profundos y gran entusiasmo, pero eso no es el poder, lo que les estoy ahora mencionando. El resplandeciente fuego del intelectualismo puede impresionarnos que su efecto parezca sobrenatural, pero no ha de confundirse el intelecto con el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Alguien puede armar un guión, una escena, una película, una historia que puede conmover. Dios puede usar esa historia para arrepentimiento, puede, pero no tenemos que confundir lo uno con lo otro. La realidad, el Espíritu Santo trabaja cuando el ser humano está conmovido al ver su realidad y siente la necesidad de Dios. Eso es el trabajo del Espíritu. A menudo en reuniones religiosas se observa el efecto psicológico. Es triste, ¿verdad? Se producen efectos efervescentes y poderosos mediante el empleo de buena música, de una actuación experta, pero esto no es sino apelar solamente a las emociones. No se debe confundir una cosa con la otra. Las lágrimas en un culto de iglesia no son inherentemente más santas que las lágrimas derramadas en un programa de entretenimiento. Si solamente es lloro, si solamente es una manifestación emocional, salgo de la iglesia, igual, pues no es el Espíritu. ¿Correcto? Ahora, pero si tú vas a la iglesia, sientes el Espíritu, lloras de tu incapacidad y sales renovado, diferente, diciendo, ahora ya no soy más el de ayer, ahora soy diferente, ahora camino con Jesús, ese es el Espíritu. Tenemos que hacer una diferencia en eso. La inmersión de la mente en la palabra divina, una entrega completa en las manos de Dios, el ser obedientes a su voluntad y la dirección de su Espíritu constituyen el único camino hacia el poder espiritual. Fíjense cómo trabaja el Espíritu. Palabra divina, entrega completa y obediente a su voluntad. De nada sirve que tú hoy llores, hoy saltes, hoy des gloria a Dios y sales siendo el mismo. El Espíritu Santo trabaja por medio de su palabra, te lleva a someterte a la voluntad de Dios y te torna obediente. ¿A qué? A su palabra y a la ley. Porque ¿qué cosa dice Salmo 119, 142? Tu ley es la verdad. Ahora fíjense, Pablo cuando estuvo en Atenas, cuando habló a los atenienses, él usó la mejor retórica que tenía. Él era un orador. Pablo, recordemos que era un hombre muy educado. Y él quiso de alguna manera impresionar a los atenienses porque ahí estaba la cuna de la filosofía griega. ¿Saben qué sucedió? Pablo no dejó una iglesia en Atenas. Ni uno se arrepintió. Y uno puede decir, ¿pero qué pasó? ¿Acaso el Espíritu no estaba ahí? Probablemente allí Pablo confió más en su capacidad
porque quiso impresionar a los atenienses. Y él escribe una carta, miren lo que dice 1 Corintios 2:1-2. Cuando él ya estaba en Corinto, él escribe una carta para ellos, ¿no? Para los corintios. Y allí les dice una cosa muy interesante, el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. 1 Corintios 2:1-2. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué cosa dice el texto? Miren, qué interesante. No fui con excelencia de palabras. ¿Están entendiendo esto? O sea, yo no me preparé para demostrar, wow, mi sabiduría, mi conocimiento, para que todos digan que yo sé. No, no. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál es el evangelio? Simple, Jesús. ¿Por qué es el trabajo del Espíritu? Las palabras más simples, Dios lo puede usar para transformar un corazón. Más que aquellas palabras sofisticadas, sin el poder del Espíritu Santo. Yo no estoy menospreciando ahora que el conocimiento, no estoy menospreciando los argumentos buenos, no, está bien. Pero eso sin poder no sirve. ¿Qué poder? Del Espíritu. Nosotros necesitamos conocer más, argumentar mejor, colocar bien nuestras ideas, profundizar más, sacar riqueza de la palabra de Dios. Pero hablarlo con sencillez y simplicidad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Ahora fíjense. El Espíritu Santo convence de pecado, hace que la gente vuelva a su casa no admirando al predicador, sino agitada, turbada, a veces prometiendo, no quiero más escucharlo. ¿Por qué? Saben que en el íntimo de sus almas está en lo cierto y ellos están equivocados. A mí me da mucha, me saco una sonrisa cuando yo recibo algún mensaje de vez en cuando y dice, mire, yo lo odio, usted no lo quiero ver nunca más. Es más, hasta lo voy a bloquear de tanta cosa. ¿Por qué va a predicar esto? Yo digo, wow, qué bueno. ¿Por qué? Porque la verdad a veces puede herir mucho. Y hay gente que cuando ya no soporta ver todas sus creencias destruidas, prefieren apartarse a continuar escuchando. Porque ya no tienen sustento. Y ahí comienza, ¿verdad? Y dice, no, ya yo no tolero, yo mejor. Y he recibido algunos mensajes así, no diciendo de que, bueno, soy superior en eso, no. Lo que quiero decir es que cómo a veces Dios puede usar un instrumento tan imperfecto y tan pecador para poder incomodar la conciencia de aquel que está en error. Si el mensaje te incomoda y dice, no, esto es feo, si el mensaje es impopular, si el mensaje destruye tu visión que tenías y está basada en la palabra de Dios, porque hay mensajes destructivos que no están basados, eso no sirve, pero que están basados en la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja. Ahora miren, el poder del Espíritu eleva a Cristo y lo presenta a los creyentes en forma real. El poder del Espíritu Santo conduce a los hombres a una decisión, da poder para testificar. Nuestra función es hablar como testigos, no argumentar como abogados. Me encanta esa expresión, ¿no? Dios te ha llamado a ser testigo, no a ser abogado. Tú no necesitas defender a Dios, tú necesitas testificar de Dios. ¿Qué significa testificar de Dios? Esto involucra a todos. Un campesino puede decir, yo testifico, ¿por qué? Yo lo vi. No importa si es campesino, abogado, médico, aquel que testifique es aquel que ve. Entonces, ¿Dios nos ha llamado a qué? A ser testigos. Y para ser testigos hay que ver, hay que tocar, hay que oler. Hay que experimentar. Nuestro mayor mensaje para las personas no es tanto argumento, es decir, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Si ustedes revisan a Pablo, cuando se presentaba a reyes, cuando se presentó a Festo, cuando se presentó a Agripa, cuando se presentó al emperador, ¿saben qué cosa predicaba Pablo? El Señor me apareció. Yo era así, ahora soy así. ¿Qué cosa es eso? Ser testigo. Tu vida es un sermón. Entonces, testificar no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque es tu experiencia con Dios.
Para eso Dios te llamó. Antes del Pentecostés los discípulos amaban a Jesús, pero eran incapaces de testificar. Antes del Pentecostés Santiago y Juan eran de mente estrecha, intolerantes. Antes estaban llenos de ambiciones. Después desaparecieron todos. Santiago llegó a ser un poderoso hombre de oración. Juan se transformó en un apóstol humilde que captó murmullos más dulces del amor divino. Pedro, que era el más temeroso, se levantó y proclamó la verdad. ¿Quién hace la diferencia? El Espíritu. El ser humano no se puede cambiar. El ser humano no puede vencer a menos que permita que el Espíritu Santo venga. Sin dinero derrotaban el poder y las riquezas a su alrededor. Sin escuelas confundían a los letrados. Eso es el Espíritu. Sin poder político y social se mostraban más fuertes que el Sanedrín. No teniendo sacerdocio desafiaban a los sacerdotes. Sin tener un soldado eran más poderosos. Y así llevaron la cruz por encima del águila romana. Eso hace el poder del Espíritu. Ahora, ¿qué cosa hizo el Espíritu en la vida de ellos? Miren, por lo menos hay cinco cosas. ¿Cómo condujo a la iglesia apostólica? Número uno, les dio poder para realizar milagros. Y de eso vamos a hablar en una próxima lección. Porque ese poder ahora está disponible. Un día Pedro estaba subiendo a la iglesia, al templo hermoso, encuentra a un paralítico y le dice así: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué cosa tenía? Poder. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Poder. Número dos, dirige la misión. En Hechos 13:1, ahí encontramos el Espíritu hablando a la iglesia y diciendo: separadme a Pablo y Bernabé. Él es el que dirige. ¿Recuerdan ustedes un texto que leímos que decía que incluso el Espíritu prohibió a Pablo ir a cierto lugar? El Espíritu dirige la misión. Número tres, el Espíritu resuelve los problemas. Allá se levantó un problema porque ahí los judaizantes quisieron colocar la circuncisión para los gentiles. Y se levantó un tremendo problema que llevó al primer concilio en Jerusalén. ¿Y qué hace el concilio de Jerusalén? Pide la ayuda del Espíritu Santo. Y habían cuatro problemas. Algunos dicen, ahí en el concilio de Jerusalén se anuló la ley de Dios. Tenemos que leer mejor Hechos capítulo 15. El punto en discusión no era la ley de Dios. Punto de discusión era comer sangre de los animales, inmoralidad y circuncisión. Eso era el punto de discusión. Entonces dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo que nosotros les aliviemos de sus cargas. ¿De qué cargas? No está hablando de la carga de la ley de Dios, porque la ley de Dios no es una carga. Las cargas que los judíos habían puesto sobre los gentiles, ¿cuáles eran? De que ellos tenían que continuar observando las fiestas, de que ellos tenían que continuar con la circuncisión. Eso ya era una carga. ¿Por qué? Porque en Cristo muchas cosas tuvieron su cumplimiento, pero eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu Santo, en Hechos capítulo 15. Conduce a los convertidos, en Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23. Él condujo a Pablo, condujo a Pedro, a los discípulos. Eligió a los diáconos. En Hechos 6:3 dice que el Espíritu Santo fue quien eligió quiénes iban a servir. Y él reprime los engaños, obviamente, porque da una visión clara de aquello que es error, de aquello que es mentira y de aquello que es verdad. Ahora fíjense, me encanta ese texto. A medida que estos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la acción del Espíritu Santo, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Por eso es que el Espíritu Santo tenía que estar, tenía que comenzar para que luego, antes de la cosecha final, se manifieste por segunda vez con la lluvia tardía, para poder separar ahora el trigo de la cizaña y los hijos de Dios estén preparados para el cielo. Saben, nuestra mayor necesidad como cristianos, como creyentes, es la búsqueda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede levantar a la persona más humilde con poder para hacer cosas que un intelectual no puede. O el Espíritu Santo puede levantar a un intelectual para hacer cosas que el mundo no ha visto. El Espíritu Santo puede usarte a ti
Tú dices, pero yo soy tímido, yo tengo complejos, yo tengo miedo, yo no puedo. Nadie te ha preguntado si puedes o no. Solamente si estás dispuesto a aceptar que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y así como dirigió la Iglesia Apostólica, hoy el Espíritu Santo continúa guiando y dirigiendo su iglesia. Y Dios está levantando gente humilde, gente sencilla, pero con poder para predicar la verdad. Y hoy el Evangelio está llegando hasta donde tú estás, de manera simple, para que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Por favor, no rechaces la voz del Espíritu. Yo sé que desde hace mucho tiempo has estado escuchando mensajes de la Palabra de Dios y tú has sentido que el Espíritu Santo toca tu corazón, pero hasta ahora no te has rendido. Este es el momento de rendirse a Cristo. Este es el momento de aceptar a Cristo. Este es el momento de permitir que el Espíritu Santo comience su obra en nuestra vida y conduzca nuestra vida. Y cada vez que tú oras, el Espíritu Santo viene hasta donde tú estás para llevarte a la verdad. Y a través de la verdad te conduce a Cristo. Y cuando tú llegas a Cristo, Él aplica su sacrificio en tu favor. La sangre fue derramada en la cruz, pero necesita estar en la puerta de tu corazón. De nada sirve el sacrificio de Cristo en el pasado cuando tú lo ignoras en el presente. De nada sirven los brazos abiertos de Cristo cuando tu corazón está cerrado. Por eso el Espíritu Santo hoy trabaja para que tú puedas aceptar el sacrificio. Y este es el momento para hacerlo. Donde tú estás, entrégate a Él y repite esta oración. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos la mayor invitación que tienes para nosotros. Transforma nuestra vida, convéncenos de pecado, prepáranos para tu reino, acepta nuestra entrega, danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.